19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O sea, ahí serían 5,000. Pero hay que le quede el vuelto porque para que le quede para una subagüita ahí extra. Entonces ahí, ahí hay 15,000. 55 le estaría dejando de extras. 50, ahí hay 15,000. 15,000 son 14,945.87, la vamos a dejar 15,000. 10,000 y 5,000 serían 15,000. Estoy entregando el dinero de los donantes sin autorización recibida. Espero que no me lo tomen a mal los que donaron a través del canal Xochepin, ¿verdad? Pero considero que si se donó para construir la casa o compra el terreno, creo que ellos le darán un buen uso. Ahí estamos. Hoy le miraron el todo el sector de este que me dieron este flechado, porque no quiero más problema con él y gracias a Dios me se apoyó con ese, pero ahorita nosotros vamos a buscar manera, vamos a ver cómo el dinero y yo le presento a él, estoy esperando y a ver qué va a decir él y como mi familia y me está, dijo, me dijeron que me van a pegar y ya no quiero nada canal y mucho chisme y mucho problema y así. Nomás, ahorita gracias no con esto. Ahí estamos y les pedimos a ustedes y usted con nosotros. Gracias con la ayuda que me están dando. Ahí estamos. ¿Ah? Ahí estamos. Ok, pues doña Estela, no sé si tiene algo que agregar usted. A los suscriptores. Sí. Gracias porque mire, doña Estela, a mí no me agradezca, no tenga pena. yo lo hice de corazón. Yeah. Uh-huh. Agradezcale a los que están lejos, que serían los suscriptores donantes. Uh-huh. Gracias que pues que están los Estados Unidos, a ver dónde están ustedes. Muchas gracias porque la verdad que pues que ya entregó eso. Bye. Muchas gracias pues que está de lejos, toda su familia. Gracias. Así es, pues de parte de Mr. Charlie. Le da las gracias a todos los suscriptores que confiaron en el canal Xochepin, confiaron en el equipo de trabajo del canal para enviar ayudas de todo tipo para esta familia, porque se les entregó cantidades de ayudas, tanto en despensa como en alimentación, como en calzado, útiles escolares, de todo un poco, ¿verdad? De todo un poco. Y en conclusión, pues entregamos hoy por hoy el total de las ayudas que ellos habían recibido. También, pues aprovechando este video, vamos, ayúdame acá, vamos a entregar de una vez el dinero que es de la salud de doña Estela. De una tica. Ajá. Así es. Una tica. Envió 500 quetzales para la salud de doña Estela. Dinero que se fue a caja porque no había lo suficiente como para llevarla a un chequeo. Ya que pues llevarla a un chequeo implica medicamentos y alimentación. Laboratorios de distinto tipo. Y no había ese dinero suficiente, ¿verdad? Entonces se iban a gastar los 500 y pues no iba a haber ningún resultado. Pero se le agradece a una tica y voy a proceder a entregárselo a doña Estela. Doña Estela, esto es lo que hace un tiempo se le entregó a usted y luego se fue a caja, pero hoy se lo dejamos en efectivo. Me imagino que usted le podrá dar un buen uso. Ahí ya tenemos 100, acá tenemos 200, 300, 400 y 500 quetzales. Este dinero, doña Estela, se lo estamos entregando de parte de una tica. Gracias que pues que me mandó ese para mi salud. Sí,
Pues saber dónde están ustedes, pues muchas gracias, porque la verdad que tuve, voy a ser yo tuve, es porque la verdad que, pues, quien que sale bien me alcanza para mí, para comprar mi remedio y todo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Ana creo que está ocupada con el bebé. Está ocupada con el bebé. Pecho. Sí. Uh-huh. Pero es importante, yo tengo que hablar con Ana y entregarle su dinero. Ah, vaya. O si no, pues igual podemos dar tiempo, va, que no andamos corriendo ni deprisa. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Aunque me gustaría que en este video también estuviera Jenny. Podría ir a llamar a Jenny. Va a ir. Va, haceme el favor, güey. Haceme el favor. Ajá. Pásame mi agüita. Pásame mi agüita. Ahí está, gracias. ¿Cómo vamos acá con los minutos? Entonces, pues también le tenemos que entregar el dinero a Ana. Quiero explicar esta situación con Ana y sus papás. Recordemos que Ana pues es una familia ajena o aparte a don Matilde y doña Estela. ¿Por qué? Claro que Ana es hija de doña Estela y don Matilde, pero ella ya es otra familia, ya tiene su esposo y su hijo. Entonces, pues ya no son una sola familia, sino que son dos familias. Ajá, son dos familias. Entonces, ese es el motivo que nosotros estábamos recaudando dinero aparte para Ana. Para que si el día de mañana Dios nos permitía recaudar dinero para poder comprarle su terrenito aparte y construirle su casa aparte, pues para ellos sería lo mejor. Porque claro que es bonito vivir entre familia, pero a la larga surgen problemas, malos entendidos, ya sea entre los papás o entre los papás y el yerno o por los hijos, ¿verdad? O hasta entre los mismos hermanos, van a salir malos entendidos el vivir dos familias en el mismo lugar. Entonces, pensando en esos problemas a futuro que le podían surgir a Ana, pues decidimos también a sugerencia de los suscriptores recaudar dinero. ¿Ella también quiere su dinero? Sí, porque si mi mamá se va, me tengo que ir con ella porque no me puedo quedar aquí. Ajá, sí, porque solita yo qué voy a hacer, y él ya fue a buscar su trabajito algo lejos, hasta Masate, y él anda me la chingada. Sí, hasta allá se fue a buscar su trabajito para que, dijo, voy a ganar otro poquito más para que podemos salir adelante nosotros. Sí, pues. Ajá. Hola. Hola, bebé. Sí. Se me queda viendo, pero no le gusta que lo miren tan cerca. Pues sí. Hola. Se chivea, ¿verdad? Uh-huh. Hola. Ella sabe quién soy yo. Ah, sí. Uh-huh. Está chiviado, ¿eh? Así me miraba. Me estaba poniendo atención. Bueno, entonces Ana también quiere su dinero en conclusión. Sí. Ok, se lo entregamos sin ningún problema. De parte de Chapina Guanaca tenemos 700 quetzales. Este dinero te lo enviaron para comprarte un terreno aparte, ¿va? Porque te acordás que tu papá te quería heredar a vos, le quería heredar a la Marta, pero llegamos a la conclusión de que lo que ya expliqué, ¿va? Sí. De que no es bueno vivir juntos todo el tiempo porque salen problemas. Entonces, Chapina Guanaca te envió 700 quetzales y también Marta Campos te envió 500 quetzales. ¿Ya? Sí. En ese total, vos reunís 1200 quetzales. Voy a proceder a entregarte. Recibís. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ese dinerito es de parte de dos suscriptores. Chapina Guanaca. Uh-huh. ¿Sí? Marta Campos. Así es. ¿Ese sería el único fondo de él? Sí. Sí.
Muchas gracias a los suscriptores que nos ha apoyado, va, con este caso, y también a Charlie también lo vamos a agradecer mucho. También él ha apoyado mucho a nosotros y sabemos que él los ha apoyado, y tanto a mí como a mis papás, y yo sé que a mí también me ha apoyado muchísimo con mi nene, y lo deseo. Muchas gracias a usted también, pero ojalá que Dios lo va en su camino de usted y todos los suscriptores que nos ha apoyado. Y yo sé que no queremos hacer eso, pero sabe Dios por qué nos puso eso en nuestro camino para que ustedes se retiraran, va. Y muchas gracias, y yo deseo que los vaya mejor en su camino. Está bien, Ana, no tengas pena. Vos sabes que así como venimos, pues también nos vamos. Por nuestra propia voluntad. Sí, mucho. Ajá, por nuestra propia voluntad. Ajá, entonces no tengas pena. Para nosotros, pues fue un gusto servirles, porque al final del día, lo que el canal Xochapin hace es como prestar un servicio de ayuda social, ¿verdad? Exacto. Es un servicio. Y como dice la palabra de Dios, es mejor ser servido. Es mejor servir que ser servido, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me gusta servir. A mí me gusta servir porque les hemos servido a muchas familias. Se siente bien al final del día. Sí. Como dije el otro día en una transmisión en vivo, todos los que están en el canal Xochapin están porque les gusta hacer lo que hacen, ¿va? Es chilero. O sea, qué chilero ayudar, ¿va? Qué chilero trabajar y que a través de tu trabajo puedas ayudar a muchas familias a tener lo que no pueden lograr, ¿verdad? O sea, qué chilero, ¿verdad? Ahí sí que queda acabar la frase chapina, qué chilero. Así es. Entonces, pues, amigos, en cuanto a dinero que se había recaudado para fondos de proyectos de la familia, pues ya fueron entregados. Entonces, no sé si Carmen tiene algo que decir o detrás de cámaras. Yo te grabo enfrente. Pues, qué bien, ¿verdad? Por las personas, y como decimos, ¿verdad? Gracias a ellos, pues, las personas logramos tener al final del día nuestras cosas. Y pues hoy ellos, ¿va?, decidieron seguir solo, pues sí, qué bien también. Le van a dar, ajá, solos. Y no nos vamos a oponer, pues cada quien tiene sus planes, ¿verdad? Y sabe lo mejor. Mientras nosotros estuvimos ayudando, pues lo hicimos de todo corazón. Y sí, pues ya no se puede, y está bien, respetamos su decisión, ¿verdad? Sabes que ya lo platicaron en familia y llegaron a una conclusión. Y nosotros no nos enojamos ni nada, sino que fue un gusto y un placer haberlos conocido. Y pues esperemos que, de igual forma como nos desean las bendiciones a nosotros, pues a ustedes también, que les vaya de maravilla y que Dios siempre los bendiga. Así es. Y las bendiciones sean multiplicadas. No sé si ya podemos pasar a otro tema.